Hablamos con el señor Francisco San, que es el organizador de este evento aquí en Marbella, concretamente en Benavís, y que además es el presidente del Club para Andalucía de Porsches, estos coches tan bonitos que estamos viendo ya desfilar para el concurso que tendrá lugar un poquito más tarde. El veredicto lo vamos a conocer un poquito más tarde, pero nos va a ir contando cómo se está desarrollando todo y qué coches son los que estamos viendo desfilar. Muy buenas tardes a todos los... Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿De este bonito evento? Vaya. Os movéis por todos los sitios, además, tengo entendido, ¿no? Que sí, vais rotando en un sitio, en otro. Esta mañana hemos pasado por Puerto Banús, hemos salido de las instalaciones de Sportwagen Marbella, en el polígono Nueva Andalucía, hemos subido a Ronda, hemos aparcado los coches en la Plaza de Toros, en el parking de al lado, hemos tomado un cóctel en el Hotel Catalonia, en la terraza, y hemos almorzado en Pedro Romero, en el restaurante Pedro Romero. Y hemos bajado, y como podéis comprobar, pues toda una... de concentración de casi un centenar de unidades. Y como habéis podido comprobar hace unos minutos, han empezado a pasar ya las primeras unidades. Me gustaría conocer los coches, de dónde son, de dónde viene cada uno de ellos, características. Pues mira, tenemos asistentes de Francia, de Italia, de Reino Unido, de todas las partes de España, de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, de Valencia, Cataluña. De Madrid, de Cataluña. Tenemos una familia que superan los 70 años de edad, que han venido con el coche más antiguo de toda la concentración. ¿Cuál es el más antiguo? Es un Porsche 356 de 1967. Es una auténtica maravilla. En breves instantes tendrá lugar para que pasen por aquí. Y mira, como podéis comprobar, vamos a vivir en persona. Nos quitamos porque va a pasar a uno precioso. Seguimos ahora con la entrevista, ahora me vais contando. Bueno, ¿podéis contándome mientras que pasa? ¿Su nombre es? Julio. Julio. ¿Usted pertenece a...? Al Club Guipora, colaborado con Frank, que es el ideólogo de todo esto que liamos cada poco tiempo. Mira, por ejemplo, ahora está pasando el 964SC. De este señor viene de Córdoba y siempre colabora con nosotros, ¿eh? El otro día estuvo en Granada, que estamos organizando otro evento en un centro comercial muy grande de Granada, y allí que se plantó para hacer los carteles. No, en el Serrallo. En el Serrallo. ¿Qué Porsche tiene usted? Vaya, el único que no tiene Porsche soy yo. Vamos, te explico. Yo empecé yendo con ellos como amigo, luego resulta que cogí y un día aparecí con la moto, grabé un vídeo y ya me ficharon. Y ya, bueno, pues a raíz de eso, pues ya colaborando con Frank y, bueno, pues vídeos. Ahora viene mi hijo con el dron y, bueno, pues lo que es luego el recuerdo en general para el evento, que la gente siempre le vaya quedando algo. Y aquí... Bueno, pues eso, es un gran equipo. Hoy vamos a hablar también con este señor, ¿su nombre es? Francisco, buenas tardes. Francisco, ya me gusta usted también revisando, supervisando, que todo salga perfecto. Sí, colaboro con el club desde hace casi 4 años y ayudo a su presidente Francisco en la búsqueda de sponsors, de localizaciones, de lugares donde podamos, digamos, concentrarnos, ¿no?, en diversos puntos de Andalucía. ¿Los fines de semana? Normalmente sí, colaboramos para hacer los fines de semana, que es cuando realmente más miembros pueden, digamos, reunirse con nosotros, claro. Bueno, pues vamos a seguir hablando contigo mientras que van llegando los coches, ¿no? Bueno, os ha gustado mi tierra, Ronda, ¿no? Yo soy de ahí, además, cuando me he hecho Ronda digo, me tienen que contar a mí igual. Fantástica, 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 fantástica. La policía, el restaurante, hemos tenido ayuda de todo el organismo, ha sido fantástico, ha salido todo perfecto. Todo muy, muy bien. Se han cumplido todos los horarios, la gente muy contenta. Hemos batido otro pequeño récord. Somos el club que más coches ha aparcado en el parking de al lado de la Plaza de Toros de Ronda. Nada más y nada menos que 75 unidades. Ha sido increíble. Bueno, ¿y algún coche así que haya sido un poquito más desgraciado en el recorrido, que haya tenido algún percancillo o algo? Ninguno, 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 ninguno. Solo se nos ha perdido uno, pero lo hemos encontrado rápidamente. Se trata de hacer ruta de amigos, no son competiciones, ¿vale? Es juntarse, comer, disfrutar. Por ejemplo, hoy el Pedro Romero ha cerrado solo para nosotros, con lo cual hemos llegado, lo hemos llenado entero y desde que hemos entrado hasta que hemos salido, exclusivo para nosotros. La terraza del Hotel Catalonia, lo mismo, que lo que se trata es de gente, porque hay gente de Granada, Málaga, Almería, que nos juntamos más a menudo, lo que se trata es de la convivencia con la gente que viene de fuera. Entonces, la ruta, pues nada, subir a Ronda, bajar, ya libre, y es eso, echar un rato y compartir pues estas bellezas de coches que...
que tiene esta gente. Bueno, a ver si lo hemos visto entrar con el coche, ¿no? Carmelo. ¿De dónde te viene a ti esta afición por los coches? Bueno, en parte de mi padre, pero desde chico me gustaban ya los coches, algo que llevo ya en la sangre, entonces desde chico me gustan, ¿cómo sí. ¿Cómo ves el nivel de este día? Insuperable, insuperable, porque hay mucha gente, muchos coches y es muy difícil que salga todo a la perfección, pero todo perfecto, todo bien, estamos todos contentos, vamos, el día ha sido muy bueno y lo que quede también. Hemos hecho la foto con el coche, cuéntanos tu coche, las características que tiene. Bueno, es un coche que, digamos, para empezar está bien. Yo digo como para iniciarte en el mundo Porsche, es un coche que se puede tener en referencia, y porque luego ya pues puede dar el salto a otro. Y en cuanto a prestaciones, pues bueno, lógicamente no es de los básicos, por así decirlo, pero es un coche ante todo divertido, y es lo que de momento yo más valoro en un coche. Enhorabuena por esta afición tan bonita. Seguimos hablando con el presidente para que nos cuente un poquito más acerca de esta organización que está teniendo lugar aquí y que en breve se entregarán los premios, que vamos a estar pendientes de ello. La verdad es que esta afición es muy bonita y hay muchas personas en ello. ¿Hay personas que tienen más de un Porsche en su casa? Sí. La gran mayoría suelen tener dos, uno moderno y uno clásico. Porque no solo hacemos eventos para los coches modernos, también para los clásicos. De hecho, este evento es el evento de Porsche clásico más grande del sur de Europa. Y lo realizamos aquí en Andalucía. Y estas últimas cuatro ediciones se había realizado en Granada, porque la base del club está en Granada. Pero este año es el primer año que hemos salido. Al año que viene nos iremos a Sevilla, en 2020 nos iremos a Córdoba, en 2021 nos iremos a Almería y ya finalmente en el 10º aniversario, si Dios quiere y no pasa nada, volveremos a Granada donde cumpliremos 10 años. ¿Y de Marbella cuántos vienen de Marbella? ¿Cuántos participan en esta concentración? Pues el 30% del centenar de vehículos que hay aquí hoy son de aquí de Marbella. Muchas caras conocidas, muchas así que caras conocidas, muchas caras conocidas. Tenemos al presidente de la empresa DOC, una bebida energética, que es colaborador del evento, está aquí. Tenemos también al gerente del centro Porsche Sportwagen Marbella, que también está aquí. Y hay varias personalidades, como por ejemplo una empresa de catering muy importante de Marbella. Enhorabuena, que sigas con esta afición tan bonita y nosotros vamos a seguir aquí pendiente de todo lo que transcurra durante esta velada. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias a Marbella. Muchísimas gracias. En el gran hotel Benavís, un hotel precioso que le tenemos un gran cariño además y que aquí hemos vivido momentos inolvidables. Yo creo que todas las personas que participan hoy en este evento van a opinar lo mismo que yo, porque realmente cuida mucho los detalles. Fijaros, ¿no? Que casi todo está escogido para ellos, toda esta calle, para que puedan aparcar y puedan, pues sí, hacerse todo el mundo foto con ellos. Hablamos con Nubia, que es la responsable, que está pendiente de lo que necesita, de lo que tiene, de que todo esté perfecto. La verdad es que es un trabajo. Sí, la verdad que ya vamos a lanzar la oferta de fin de año porque la están pidiendo mucha gente y nada, pues ya próximamente empezaremos a mandar ya la información por las redes sociales. Pues infórmame, que igual me apunto, ¿eh? Sí, sí, la tendremos colgada en la página web, que es www.granhotelbenavís.com y en Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Bueno, pues muchas gracias.
gracias por atendernos siempre, que lo hace fenomenal con los medios de comunicación. Y bueno, pues vamos a seguir admirando estos coches, estos Sport. Lo que he notado, pocas mujeres dentro del coche, estarán en la peluquería o vendrán luego, pero... Creo que van a venir más tarde, se la van a apuntar a la barbacoa, seguramente. Pues hay que ahora, al momento de arreglarse, que han bajado de ronda y tendrá que arreglarse, claro, para estar guapa la cena. Muchas gracias, Dunia, enhorabuena. Muchas gracias. Hablamos con el señor Manuel, que él viene de Huelva, y pero bueno, lo más, es más conocido por el... Bengala. Por el Bengala, ¿y eso? A ver, bueno, porque la envidia es muy mala y les cuesta mucho trabajo seguir la estela del Bengala. en este mundillo, la gente se pica con los coches, como es lógico, nos gusta la velocidad, estos coches no son para tenerlo solamente de muestra, sino para sacarlo a la calle y darle de vez en cuando un pisotón y que le llegue la alegría pues hasta el cerebelo, ¿no? Es lógico. ¿Cuál es su coche? ¿Podría definirme? Mi coche, pues mire, lo tiene usted ahí enfrente y por eso me dice que es Bengala, porque no son capaces de pronunciar Yembala y entonces pues es más fácil decir Bengala, ¿no? ¿De cuándo tiene usted ese coche y esta afición? Hace 16 años. 16 años. ¿De dónde viene la afición por los Porsche, por estos coches? Pues mire, porque soy mecánico de profesión y me he criado en Alemania. Y de siempre, pues añoré tener un Porsche. Este no es el primero, he tenido varios. Pero bueno, este es el que más me llena, ya que es un coche que no tiene aire acondicionado, no tiene dirección asistida, no tiene antibloqueos de nada. Y entonces ahí me siento de verdad como a mí me gusta, dominando yo la carretera y el vehículo. Que te lo hagan los sistemas electrónicos, eso es muy bonito, ¿no? Muy fácil, muy cómodo, pero ahí el conductor pierde muchísimo. Bueno, que tengo entendido que usted se le da muy bien también lo de la cocina, sobre todo los arroces con sustancias. En paella no conozco rival hasta la fecha. Y yo provengo de un pueblo donde se cría el arroz. El mayor productor de arroz de España, Isla Mayor. Somos un pueblo que no nos hemos dado a conocer hasta que no se hizo la película de la Isla Mínima, que está hecha en mi pueblo, y en el 2014 ganó 10 Oscars, los Oscars españoles, ¿no? Los Goya. Y a raíz de ese momento es cuando se da a conocer el pueblo por la película, que los hechos ocurrieron allí. Pero en el fondo, por lo que deberíamos de haber sido ya famosos y muchos hace muchas décadas, es por haber criado uno de los arroces más ricos de España y ser los mayores productores de ella. La gambita blanca. Hombre, y vuestro chiste de Lepe. Además, y vuestros jamones. Lo único que tenemos derecho a comercializar el cangrejo rojo americano. Los únicos en todo el país. Nos lo hemos currado durante 50 años. También hay que decirlo. Y esas cosas, evidentemente, al final deberían de tener premios. Nosotros lo hemos conseguido. Nos ha costado. Pues a ver si también hoy se lleva algún premio con este coche tan bonito, con el 8555. Bueno, nos lo vamos a quedar por si lo menciona. Pues. Y ahí estaremos. Yo le doy las gracias y ya me siento más que recompensado con haber conocido gente nueva en esta nueva quedada, ya que soy entre este señor y yo mismo los más antiguos que llevamos haciendo y perteneciendo y apoyando y creando y organizando quedadas desde hace más de 15 años. Bueno, muchas gracias por atendernos. Vale, felicidades. Pues, con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues estamos haciendo el recorrido
por este salón del hotel donde se expone como una especie de museo coches desde el año 65 hasta, como estamos viendo, 2018, ¿no, Dunia? Sí, la verdad que está muy interesante porque es la evolución de los Porsche durante todo cada año hasta el más moderno que se puede ver aquí. Y está interesante, estamos así. Yo me he echado el ojo a uno, ¿no? Sí, yo, a mí me ha gustado el Spider. Estaba yo preguntando por los precios y la verdad es que de 100 y pico hasta 300 los del año 65. Sí, me han comentado que, por ejemplo, el que me ha gustado a mí vale 700.000 euros, pero como no se han fabricado muchos, que son solamente unos pocos, pues claro, también sube el valor. Si hay mucha gente que lo quiere, pues ya va subiendo de valor. Imaginar, ¿no?, los precios que podían tener, y es que es verdad que a ser limitado, pues es así. Bueno, pues nada, yo creo que ya en breve vamos a dar paso a la barbacoa, que hay de todo, ¿no? Ahí, sí, hay un buffet amplio, sí, para hacia Dunia.